Do we need men in our society? Listen to this. Do we need men? No. Do we need men? Honestly, no. Do we need men? No. Why? Because they suck. Okay, well, some bad news to these man-hating feminists. I am so sorry to break this to you, but we absolutely need men. Estás bien pendejo. Dicen que no necesitan a los hombres cuando los hombres son los que hacen el trabajo sucio. Y luego se preguntan por qué las ignoran. Bueno, precisamente por eso, porque no nos necesitan, ¿verdad? Pass. You look like Polo G, so I'm gonna say smash. Pass. Chica se pone de altanera, pasando a todos. Vamos a ver. I'm gonna pass respectfully. This one, I'm gonna have to pass respectfully. What we got right here? You just look like I can't lie. This one, I can't smash it. I gotta pass it. All right. I'll pass. You saying real chill. You can dress, so you know what I'm saying. I'm gonna pass though. Yeah, pass. Yeah, okay, pass. Man. Huele a venganza. Está recibiendo su merecido. Pasó de todos. Ahora todos están pasando de ella. No pueden con el rechazo, güey. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Anda de metiche poniendo los pies donde no debe. No. Simpson, usted es diabólico. Eres grande, Drake. What if it is? Why are you busting balloon for us? Why did you bust this balloon for him? The tree is that. I don't like the person that's coming. Like, you don't see me actually. They say, why go? Okay, I don't like this. That mistake, I just bust. I love that. Se supone que si no les gusta la chica, revientan el globo. Todos reventaron a la chingada. ¿Dónde está tu honor, basura? El sombrero en señal de respeto. It's open. It's open. I don't go out on dates with guys who don't open the door for me. Really? Really. Seriously? Yes. Oh, man. Okay. Yo soy el guerrero dragón. No sales con hombres que no abren la puerta por ti. Bye. Tú demuestra quién manda, coño. Experimento social. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Prefieres 300 euros o una noche conmigo? 300 euros. ¿Por qué? Si soy perfecta. Eso dices. ¡Qué habilidad, señor! Tú, pero elijo los 300 euros porque esos billetes están menos usados que tú. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Yo cuando me rechaza la que me gusta. Te entiendo, mi niña. Mejor que nadie. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero no es tiempo de lamentos. Tienes mi respeto, Stark. Cuando antojas amor, a tu novia. Baby, vámonos ya a los toboganes. A ver, otra vez. ¿Qué? ¿Qué? Así, golpeando. Otra vez. Esto se atrae a las chicas.
Vamos a los toboganes. No, ya no quiero. ¿Por qué? Pues no, eso venimos. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener un chico para conquistarte? Lo primero de todo, que sea latino. Me encantan los latinos. Anota eso, anota eso. Y que tengan buen estilo, así de negro, me encantan, y con cadenas. Y ahí es donde entro yo. Pelito así como rizadito, así como tú. Ah, con el pelo rizado, así. Sí, me gusta así. Ya me estoy poniendo nervioso. ¿Qué mida cuánto, más o menos? Bueno, un poquito así como tú, más o menos. Eso sería perfecto. ¿Y de tamaño? ¿Cuánto te mide a ti? Creo que 14. Perfecto, 14 también me sirve. Eres grande, Drake. Vale, pues nada, mucha suerte, ¿eh? Espero que no encuentres algo así. ¿No lo pillas? ¿Cómo? ¿Me buscas tú? ¿De qué a ti? ¿A mí? Creo que es muy obvio que sí. Sí, sí. No lo entiende. No, solo es me que... falta decir su nombre. No, es que yo tengo que... He quedado con los Christian para jugar fútbol. ¿Y yo? No, es que el fútbol, tú sabes. Pensar correcto es lo que hago. Después del fútbol, ¿no? Yo te espero. Ay. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Tú no has visto nada. ¿Qué les llama la atención un hombre cuando está con otra mujer? Ya sé por qué. Preselección. Mira ese potencial. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Hombre equivocado, mija. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Ponen cuando las ignoras, güey. Quieren llamar tu atención a como de lugar. ¿Qué jugada fue esa? ¿Trabajaste lo suficiente? Muy bien, ahora sí mereces un poco de atención.
pasa que los hombres sin pen después pasa eso. Limosna. Pueden creerlo, güey. Cuando los vatos realmente las ignoran, no lo pueden creer. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a que se impen por ellas. Están acostumbradas a que los hombres les den atención. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los hombres hacen lo contrario, no pueden con eso. Lo siento, mijas, pero los tiempos están cambiando.